Tras haber viajado en diciembre a Roma para mostrar su obra junto a decenas de piezas chiapanecas artesanales que adornaron las galerías vaticanas con motivo de la Navidad Mexicana en el Vaticano, el artesano de Chiapa de Corzo, Rosel González Montoya, prepara un regalo para recibir al Papa en su visita a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En Roma se le hizo el presente de una Virgen de Guadalupe. Ahora quisiera entregarle de mis propias manos esta talla que es la de un parachico. Un gran símbolo para nosotros los chiapanecos, ya que estamos ahorita en la fiesta grande, y la fiesta grande son los parachicos y las chiapanecas. Quisiera que se llevara a Roma este presente y que se diese cuenta que también aquí hay esculturas autóctonas, regionales. Y yo quiero demostrarle al Papa, si puedo entregárselo, que es lo que deseo, transmitirle también alegría a través de las maderas, pero lo más importante, las manos de un artesano chiapacorceño, que son las mías. Con la pieza que comenzó a tallar en noviembre del año pasado, que mide 40 centímetros de altura y tiene una dimensión de 20 por 15 centímetros, Rosel busca transmitirle al Papa su emoción y alegría. Quiero presentar la alegría de mi pueblo a través de esta talla ornamental que se le podría dar al Papa en su visita. Y espero y tengo confianza que esté presente. Y si no, buscaría la forma de hacérsela llegar. Pero quién, donde sea, o no sé cómo me filtro, pero le digo, Papa Francisco, aquí un regalo de Chiapa, que lo ama y lo quiere y lo espera con los brazos abiertos. Con información de Beatriz Cuevas e imágenes de Ana Karen Alvarado y Enrique Romero, enviados, Notimex.